Buenas noches. Buenas noches, Diego, bienvenido. Buenas noches, Verónica, bienvenida. Muy bien, quiero saber si visualizan mi pantalla, por favor. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Muy amable, gracias. Vamos a iniciar la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 14, que corresponde a la semana número 4. Desde este día estamos ya a 2 días para poder salir de lo que corresponde a nuestro curso de Microsoft Excel básico. Quiero decirles y hacerles una atenta invitación. Creo que ya se pudieron dar cuenta que en el grupo de WhatsApp he colocado un mensaje que Inglés Corporativo mandó para que ustedes estén sabedores. Quiero irme rápidamente para lo que es nuestra aula virtual. Y quiero invitarlos a que puedan trabajar la sección número 4. No me voy a cansar y creo que tengo días de estarle diciendo de que si usted no termina las lecciones que se encuentran en el aula virtual y usted no hace la última evaluación, buenas noches Rebeca, y usted no hace la última evaluación, no le van a otorgar su diploma. Creo que han colocado ya un mensaje acá para que ustedes se den cuenta que es importante. ¿A qué quiero invitarlo? Quiero invitarlo a que usted el jueves, que finalicemos la última clase a las 10 de la noche, usted se sienta libre y ya se sienta emocionado que su diploma lo va a tener. No estemos dejando todo a última hora, porque cuando se cierre este curso, no van a dar prórroga para que usted ingrese y realice las evaluaciones. Yo les dije ayer que no iba a dejar ninguna actividad adicional esta semana para que ustedes pudieran trabajar y que pudieran realizar tanto la evaluación final que corresponde a la sección número 5 y que pudieran sacar excelente nota. Entonces, invitarlos nuevamente. Ya estamos a 2 días para que puedan finalizar y si ustedes así lo quieren, van a pasar al módulo de Excel intermedio, donde van a seguir aprendiendo muchas cosas en Excel y que les va a ayudar en su vida laboral. Pero además de eso de aprender, usted se lleva una gran recompensa, un diploma que lo acredita que usted puede Excel. Yo les he dicho muchas veces que las oportunidades se van porque no tenemos un pequeño esfuerzo en hacer. Y este esfuerzo que usted está haciendo, usted va a tener la recompensa. Porque su currículum, o en este caso sus atestados, van a seguir creciendo más en ese documento. Y eso pues le va a favorecer tanto en su vida laboral como si usted quiere ir a buscar un trabajo. Entonces, invitarlos a que realicen las actividades que se encuentran acá, vaya ingresando a cada una de ellas, que le aparezca este chequecito que usted estuvo en esta actividad. No se traslade a otro tema si no visualiza el video que se encuentra acá, donde el profesor pues da una pequeña explicación. Igualmente, vaya al siguiente tema. No se esté solamente pasando porque el tiempo acá se observa cuánto usted estuvo en cada una de las lecciones. Yo me voy a colocar acá y entonces voy a hacer esto para que vean que sí, ya lo completé porque ya me apareció un chequecito verde. No, vea por favor, revise la información que está bastante corta y entendible para cada uno de ustedes. Entonces, por favor, no dejemos hasta el final. Va a pasar a lo que sería su examen final. Y ahí, mire, ya se va a sentir satisfecho que usted se le va a entregar lo que es el diploma que lo acredita. Saben que a nivel nacional pesa mucho un diploma que se acredita por medio de INSAFOR, porque se sabe que INSAFOR a nivel nacional es el que da
o el que da cursos para todas aquellas personas que trabajan y que quieren seguir creciendo en su vida laboral. ISAFOR por eso existe, para dar la oportunidad a todas aquellas personas que no pueden pagar, pero sí necesitan un recurso para seguir aprendiendo. Y ustedes acá lo tienen. Tienen en este caso inglés corporativo, que muy amablemente están pendientes de cada uno de ustedes, y en este caso pues me tienen a mí para poderlos apoyar en cualquier consulta que ustedes tengan. Muy bien, voy a pasar nuevamente acá a mi presentación. Yo he visto los porcentajes, he estado desde el día de ayer, bueno, desde el fin de semana revisando los porcentajes. Unos tienen 80, otros ya cumplieron 100, otros tienen 60, otros tienen 40. Tengo estudiantes de esta hora que nunca se han conectado. Y yo creo que tampoco nunca han entrado a una sesión. Qué lástima que perdieron la oportunidad que se les brindó para poder estar acá. Un pequeño esfuerzo es una ganancia que usted la va a tener el día de mañana. ¿Y saben qué es algo para poderlos motivar? Vean qué rápido ha pasado el tiempo. No nos hemos dado ni cuenta, ya estamos a 2 clases para poder finalizar. Entonces, sigamos con ese esfuerzo, que los 14 o 16 participantes que se conectan siempre a esta hora puedan obtener ese diploma que los acredita, que pueden Excel base. Muy bien, entonces les comentaba que nos encontramos en la sesión número 14. Hoy vamos a presentar, como siempre, los objetivos generales de sesión. Vamos a ver un contenido muy importante. Ustedes, para los que han observado el video, se dieron cuenta que el profesor pues explicaba rápidamente la acción de buscar y reemplazar. Yo quiero enseñarles muchas formas que nosotros podemos trabajar en buscar y reemplazar y que les va a ayudar. Además de eso, pues le voy a explicar un ejercicio completo con el libro completo de información para que podamos realizar esta acción. Y al final, cualquier consulta que ustedes tengan, pues estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Este día usted va a aprender la forma rápida que utilizamos cuando tenemos, ya sea que queramos buscar el comando buscar o comando reemplazar, o poderlo hacer con la acción de las teclas. Le voy a enseñar las diferentes formas en las cuales nosotros estos comandos o esas herramientas nosotros las podemos encontrar. Pero primero quiero iniciar, ¿qué es buscar y reemplazar? Dice la teoría que cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual puedes usar el comando buscar, y en caso que necesites cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar estas dos herramientas de Excel. Yo puedo ir a realizar la acción de buscar, o si yo quiero en este caso reemplazar. Yo quiero mostrarles cómo poder buscar en nuestras pestañas o en qué pestañas se encuentran y en qué grupo la acción de buscar y reemplazar. Entonces me voy a ir para lo que es mi libro de trabajo. Muy bien, ya me encuentro acá. Fíjense, por favor. Para poder encontrar estos dos comandos, yo tengo que posicionarme en la pestaña de inicio. Y estando en inicio, yo me voy a ir al grupo modificar. Dentro del grupo modificar, yo tengo buscar y seleccionar, en el cual, dentro del cuadro que me aparece, yo tengo buscar. Acá tengo en este caso la acción, les va a aparecer cuando usted lo hace por primera vez, de esta forma como se les estoy mostrando. Entonces acá tengo buscar, vea por favor la ventana que le estoy mostrando, en el cual tengo dos pestañas. Entonces acá
Yo me voy al comando, busco acá la opción buscar y si no, reemplazar. Acá los tenemos la acción del comando por aparte, pero al final vean que yo tengo la misma ventana. Si yo estoy, por ejemplo, hice la acción de reemplazar, me puedo ir siempre a buscar. Si yo estoy en buscar, me puedo ir a reemplazar. Entonces, es la misma ventana. Esto es si yo lo hago por medio de la pestaña de inicio y del grupo modificar. ¿Qué otra forma puedo hacer? Y que es la que la mayoría de usuarios conoce para realizar esta acción. Cuando usted le pregunta a un usuario de Excel, ¿cómo busco? En ningún momento le va a decir, mira, ándate a inicio, irte al grupo modificar y ahí vas a buscar un comando llamado buscar y seleccionar y dentro de él está el cuadro donde aparece buscar. No, no se lo va a decir de esa manera. La mayoría de usuarios lo conocemos con la combinación de tecla control B. Control B. Esta sería la forma práctica y fácil para poder realizar la acción de buscar y reemplazar. Vea por favor que igual, miren, tengo las dos pestañas, buscar y reemplazar, y entonces acá me aparece la acción para poderla empezar o iniciar en este caso con lo que es una búsqueda. Quiero que hagamos reconocimiento de esta ventana. Además de que me indica en este caso con mi cursor intermitente que puedo colocar una palabra, yo tengo acá opciones. Y en estas opciones, yo puedo tener, por ejemplo, los dos chequecitos no activados, pero cuando usted lo hace por primera vez, le va a aparecer automáticamente este, coincidir con el contenido de toda la serie. Ese es el que le va a aparecer siempre por defecto. Además de eso, le va a aparecer hoja, buscar por fila. Nosotros acá podemos decirle que no lo busque por fila o por columna. Y le puedo decir que me busque por hoja o por libro. Yo en este momento, todo lo que les voy a enseñar va a ser en hoja. Para que vean que todo lo que les muestre y les enseñe cómo trabajar, cuando lo vaya a hacer al libro, me va a hacer las mismas acciones que les voy a enseñar en este momento. Y tengo acá buscar en, por defecto me va a aparecer fórmula. Esta acción, mientras la celda no contenga, no va a suceder absolutamente nada. Se puede mantener, es lo que me aparece por defecto y entonces así lo voy a dejar. Tengo buscar todo o en este caso buscar siguiente. ¿Cuál es la diferencia acá? Ahorita lo vamos a visualizar. Además de eso tenemos reemplazar. Vean que igualmente yo puedo hacer la búsqueda y cuando ya encuentro, al reemplazar, me aparece acá el texto que he buscado y solamente tengo que colocar acá la opción de reemplazar. Voy a iniciar acá exactamente como tengo ya mi cuadro acá creado y entonces voy a buscar esta palabra. Le voy a dar en este caso buscar todo. Quiero que me busque ahorita todo. Vean lo que acaba de suceder. Dice no se puede encontrar lo que está buscando, haga clic en opciones para obtener información sobre formas de realizar búsqueda. Ah, muy bien. Yo tengo la palabra acá matemática, pero ¿qué pasa? Cuando hace una búsqueda Excel, internamente él busca carácter por carácter. Carácter M, A, T, A, L. Ahí hizo un alto. Y entonces me indicó que aunque está la palabra correctamente escrita, me hace falta algo. Visualicen mi cuadro y me dicen qué me hace falta acá para que me pueda buscar, porque yo le doy acá y no. ¿Qué me hace falta? La tilde, ingeniera. Exacto. Yo tengo la palabra, aunque la tengo en mayúscula, que me hace falta acá la tilde. Entonces, ¿qué pasó internamente? Excel empezó carácter por carácter por carácter por carácter rápidamente. Pero cuando encontró la A, vio que mi carácter no coincidía con el carácter que tengo en esa celda. Y entonces, si yo ahora le doy buscar todo,
quiero que ustedes puedan visualizar, miren, este cuadro que me aparece acá. ¿Qué tengo en este cuadro que me aparece abajo? Me aparece el nombre de mi libro, así se llama. Me aparece la extensión. Me aparece el nombre de mi hoja. Me aparecen las celdas que coinciden con la palabra que ando buscando. Y vean que me lo está colocando absoluto. Y además de eso, me busca el valor, que es matemática. No tengo fórmula, entonces no me aparece ninguna acción acá. Pero automáticamente realizó esta acción. De la búsqueda, porque ahora sí coincide cada uno de mis caracteres con la información que yo tengo acá. Al buscar, yo encuentro. Si yo me posiciono acá, vean que igualmente me aparece mi puntero se convierte como en una manita. Cada vez que encuentren una manita, quiere decir que eso es vínculo, o sea, que me va a llevar. Y acá en este momento me está llevando a las celdas. Miren, ustedes pueden visualizar ahí que lo que corresponde a mi fila, ahí me está haciendo la selección de dónde se encuentran estas palabras. ¿Qué sucede si en este caso yo quisiera seleccionarlos? Ah, sí, es lo que acaba de hacer en este momento. Clic izquierdo, mantiene presionado y puedo seleccionar. Pero a veces se va a encontrar con esto, que hay muchos usuarios que no pueden desplazarlo para abajo y entonces acá lo único que hacen es bajar. Ahora les pregunto, ¿qué combinación de tecla de todo lo que hemos visto hasta el momento, qué combinaciones de tecla ustedes creen que es para poder seleccionar en este cuadro todo? Así como lo hice con clic izquierdo manteniéndolo presionado y haciendo la selección. ¿Qué otra tecla puedo hacer? ¿O qué combinación de tecla puedo trabajar para que me lo seleccione automáticamente toda la búsqueda que me acaba de hacer? Los escucho. Ingeniera, no sé si en ese caso funciona Shift y los cursores. Sí me puede funcionar en este caso acá, pero vea, si yo presiono, por ejemplo, acá Shift, sí lo hace. Pero, ¿qué combinación de tecla me haría? Porque acá estamos viendo solamente cuatro celdas que contienen la información, pero ¿qué sucede si son 20, 40? ¿Qué combinación de tecla ustedes? Ah, muy bien. Adonai acaba de decirme uno. Dice control E. Vamos a ver si me realiza la acción con control E. No, no lo hace. Y qué bueno, Adonai, lo que me acaba de decir en este momento. ¿Saben ustedes que a veces nos confundimos con combinaciones de tecla? Y control E, es verdad, control E me hace selección de todo. Independientemente que esté en una búsqueda en mi PC, que esté en este caso en un documento de Word, me va a hacer la selección. Pero acá no es esa la combinación. La combinación correcta de teclas para que me haga la selección automáticamente de todo, porque es la más rápida, es control A. Mire, me voy a posicionar porque no está dentro de él. Control A. Esa es la combinación. Fíjense acá algo. Su compañero decía, ¿podemos trabajar con Shift? Claro que lo puede hacer. ¿Lo podemos hacer seleccionando todo? Claro que lo puede hacer. ¿A qué lo invito a usted? A que siempre busquemos todas aquellas acciones que nos ayuden y que sea más rápido. Todas funcionan. Pero yo necesito aquella y memorizarme aquella que me lo haga más rápido. Y la que lo hace más fácil y más rápido es control A. No lo olviden. Si usted ahorita está trabajando en Excel o está con un cuaderno, anótelo. Control A. Cuando yo voy a realizar búsqueda y quiero seleccionar todas esas celdas, esa es la acción para poderlo hacer lo más rápido que pueda. Control A. Muy bien, ya lo hice acá. Miren, voy a cerrar ahorita esta ventana
y al posicionarme, vean que ahí tengo la selección de todo. Me la va a mantener siempre y cuando yo no le dé clic a una celda. Me la va a mantener automáticamente acá. Voy a presionar otra vez, en este caso, control V. Tengo acá nuevamente el texto. ¿Por qué? Porque recuérdense que él es una memoria que va reconociendo las últimas acciones que voy realizando. Voy a buscar ahora, por ejemplo, miren, física. Física. Voy a hacer así. Muy bien, yo creo que acabo de colocar la palabra correcta. No, ¿verdad? No se puede encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque mire, es que yo le estoy colocando, o sea, estoy lejos y me están diciendo, es que yo lo estoy colocando con tilde, como tiene que ser. Yo le puse la tilde, pero Excel no me lo encuentra. Sí, yo sé que usted está visualizando en este momento que yo puse ahí la tilde en la primera I. Pero nuevamente le vuelvo a repetir, Excel busca carácter por carácter y él va a parar y va a decir no, no se encuentra. Porque aunque lleve tilde, así como se encuentra en el texto que yo tengo en mi cuadro, él está reconociendo que la tilde no corresponde a la primera I. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque los usuarios y los que estamos manejando Excel somos nosotros. Y miren ahora, me está tirando en este caso igual. ¿Qué creen entonces que está sucediendo? Ahí tengo ya física. ¿Será correcto? Voy a colocarlo acá. Voy a buscar. ¿Qué creen que está sucediendo ahorita? ¿Cuál creen ustedes que es el error? Ajá. ¿Será que le tengo que colocar que sea que coincida mayúscula y minúscula? No. ¿Qué creen que sea? ¿O será que es porque tengo seleccionado acá todo? Sí, ¿verdad? Excel siempre va a encontrar un error cuando nosotros no estamos haciendo las acciones. Fíjense. Estaba colocando el texto correctamente. No había ningún error en el texto. Pero ¿qué sucedió? Que la acción anterior que yo tenía seleccionada no la quité. Y entonces Excel me tiraba el error porque él estaba buscando solamente en esa selección que yo tenía. Porque igualmente yo puedo trabajar solamente con algunas celdas de mi cuadro que tengo o algunas columnas o algunas filas para hacerme la búsqueda. Entonces, todo esto que les estoy enseñando, tenemos que tenerlo siempre presente para no decir que Excel es el que está fallando, sino es según la acción que nosotros estamos acá buscando y que queremos en este caso encontrar rápidamente. Miren acá, ahí se encuentra. Nuevamente, control A, me realiza toda la búsqueda. ¿Qué tengo que hacer acá? Darle clic nuevamente para que me quite lo que sería la acción. ¿Queda claro cuando nosotros andamos buscando texto? ¿Queda claro? Sí, queda claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Muy bien, fíjense acá, miren. Voy a buscar otra palabra. Ahora le voy a decir que quiero buscar la palabra no. Recuérdense que estoy trabajando en mi hoja y acá me aparece, voy a hacerlo hacia abajo, que estoy en la hoja buscar y acá me representa todas las veces que se encuentra la palabra no. ¿Qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir acá, gracias Lorena, me voy a ir a reemplazar. Y fíjense, porque ya hice la búsqueda acá, ahora reemplazar, ya se encuentra la palabra, solo le voy a colocar la que ahora quiero reemplazar. Le voy a decir que ahora, not, porque no me lo escribieron bien y porque la persona solamente lo colocó abreviado, la palabra correcta es not, que es la que quiero que lleve ahí.
¿Qué va a hacer Excel en este momento cuando yo le dé reemplazar todo? Fíjese que me manda un mensaje y me dice, ya está, o sea, ya está, Vanessa. Hemos hecho 8 reemplazos. Cuando yo le dé aceptar, usted puede visualizar acá siempre en el cuadro que miren, ahí me aparece ya no not, sino que not. Voy a cerrar acá y entonces acá se encuentra. Miren, ya hice. Entonces, ya buscamos y en este caso realizamos cambio, o sea, reemplazamos. Ya aprendimos acciones para poder en este caso igual seleccionar y que me las mantiene Excel, aunque yo cierre la ventana de buscar y reemplazar. Y ya vimos que si eso se mantiene seleccionado al hacer una búsqueda y colocar el texto correctamente, me va a tirar un error. Fíjense, les estoy enseñando errores que podemos cometer y las acciones para que no las dé correctamente. Muy bien, me voy a ir a control P nuevamente. Voy a cerrar ahí. Esto es cuando tenemos texto. Esto que les voy a enseñar ahorita, hay muchos usuarios que lo desconocen, que podemos trabajar. Y en ese momento les voy a enseñar errores que cometemos involuntariamente en Excel. Y que Excel no los puede llegar a descubrir cuando trabajamos con estas acciones. Errores que nosotros cometemos involuntariamente. Y quiero comenzar con esto. Miren, vean mi encabezado. Mismo tamaño, el mismo color. Todo es igual aparentemente. Todo es igual. Entonces, ahora le voy a decir a Excel que ya no quiero buscar información, sino que ahora quiero buscar un formato que se encuentra ya acá. ¿Qué va a suceder acá? Que al darle clic a formato, yo voy a ir a elegir el formato de la celda. Vean mi puntero. La cruz blanca ya la reconoce, pero lo otro que se ha posicionado a la par, ese icono no lo pierda de vista, porque más adelante, cuando usted está en Excel intermedio, lo va a utilizar. Y va a ver que va a volver nuevamente a aparecer. Pero en ese momento, este me va a indicar para poder hacer selección. ¿Qué acabo de hacer ahorita? Acabo de copiar ese formato y vea, por favor, mira, aquí no tengo nada, sino que ahora lo tengo acá. Y me dice, Vanessa, este es el formato que usted tiene. Ahora me voy a ir a reemplazar, pero ¿qué tengo que hacer primero? Quitar, porque yo no quiero reemplazar texto. Quiero reemplazar formato. Recuérdese que las últimas acciones que trabajamos acá, Excel las va a reconocer y las va a mantener. Entonces, usted siempre a eliminar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a decir que ese formato, ya esta ventana que están viendo ustedes la reconocen perfectamente bien. Me voy a ir acá. Vamos a colocar este color aquí. Y le vamos a poner, vamos a ver, así. Aceptar. En este caso, aceptar. Ya lo tengo acá. Miren, no tengo nada de texto acá. Lo estoy haciendo con formato. Este es el que tengo. Visualícelo, por favor, acá. Este es el que quiero. Reemplazar todo. Ah, muy bien. Ya está. Hemos hecho 5 reemplazos. Vamos a ver. Voy a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5. Misma fila. El mismo color. El mismo tamaño de texto. ¿Qué pasó acá? Nuevamente vuelvo a repetirles, errores que cometemos involuntariamente y que yo espero que con esto que les voy a explicar, usted no los cometa. Me voy a ir para la primera celda A1. Tengo negrita, tengo centrado en este caso en medio y tengo central. Acá igualmente, acá igual. Acá igual y acá igual. Y miren acá, igual. ¿Qué tengo acá de más que no tiene las otras celdas y por eso Excel no me lo tomó en cuenta? Vean, por favor, mi cinta de opciones. Miren, me posiciono acá, me posiciono acá. ¿Qué tengo de más? ¿Qué es lo que Excel no encontró en esa celda que tiene de más que los demás no tienen y por eso los demás, los otros 5 sí cumplen?
Vamos a ver. Ingeniero, tiene dos filas de texto. Dos líneas de texto. No. Ah, muy bien. Usted lo visualiza de esa manera. Yo se lo voy a decir así como el compañero lo dice. Yo me fui a la opción de ajustar texto acá. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que este texto quedara exactamente así. Miren, el texto está en una sola. O sea, de una sola vez, usted cuando lo está digitando. Pero yo necesitaba que esta columna no estuviera muy grande. Entonces lo que hice fue acá. Errores involuntarios que nosotros cometemos. Porque entonces acá cuando alguien me agarra el libro y quiera hacer el cambio, no va a poder. Le va a tirar este error. Porque las demás sí cumplen. Pero vean por favor, acá no estoy buscando texto, sino que formato. Y aún así me va a dar el formato solamente a todas aquellas filas, columnas, que representen lo que yo le indiqué. Este no lo representa porque lo tiene para todo. Sugerencia. Cuando usted realice un formato, hágalo para todo. Pero mire, Inge, este solamente lo quería para ese. Sí, pero mire, yo le voy a dar ajuste de texto. No me cambió nada. No va a ser ningún cambio. Y hoy sí lo tiene para todo. Para todos. Miren, ahí me voy a posicionar. Lo voy a dejar así para que ustedes vean que acá había un error, aunque no se visualizaba. O sea, ¿cómo iba a saber yo que eso estaba sucediendo? Pero cuando yo creo un formato de buscar y reemplazo, él sí me puede identificar. Lo mismo que me identificó acá, carácter por carácter, hasta que encontró que ahí no estaba una tilde y el texto que yo estaba colocando no tenía tilde, igualmente acá. ¿Sí queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, ingeniera, todo claro por el momento. Gracias. Muy bien. Para los demás, gracias, Katherine, muy amable. Voy a hacer la misma acción. Control B, que es lo primero que tengo que hacer. Ir a eliminar cada formato que tengo acá. Para nuevamente iniciar de cero. Me voy a venir para acá. Elegir formato. Hoy lo voy a hacer con este. Reemplazar acá, formato. Vamos a elegir acá uno de tramo. Voy a querer este. Y vamos a ver, este. Aceptar. Bueno, te estoy colocando el mismo color. Perdón, acá. Voy a poner este. Aceptar, ahora sí. Reemplazar todo. Vamos a ver ahora. Ah, ya está, hemos hecho 19 reemplazos. Aceptar, voy a cerrar acá. Gracias, Lorena. Entonces, vea, por favor, mire. ¿Qué formato tiene este? Usted ya reconoce que estamos trabajando con el grupo de números y dentro de él acá tenemos contabilidad. Para todos, en este caso, es lo mismo. Entonces, acá, miren. No sucedió que uno no lo tiene. Es para todos. El cambio automáticamente es para todos. Acá no, porque lo tenía solamente para una celda. Los demás no lo tenían. Ahora sí hice la sustitución. O sea, seleccioné, perdón, y coloqué el que corresponde y entonces ahí. Acá no, lo tengo para todos el mismo formato. Y vean, por favor, ahí está. Lo va a hacer para todos. La diferencia de una acción con otra. Acá, al visualizarlo, se miraba que todo era igual, pero no. Acá Excel nos sacó que no. Errores involuntarios que a veces cometen. Porque la forma correcta es seleccionarlo todo y que sea para todo. Más cuando estamos utilizando este comando. Entonces acá, miren, sí, lo hizo para todo. Muy bien, voy a seguir acá, miren, porque el tiempo se nos va bastante rápido.
Nuevamente acá le voy a decir borrar formato. Importante que usted siempre tenga nuevamente de cero acá. Ahora quiero hacer otra búsqueda. ¿Y qué búsqueda voy a hacer? Nada. Una búsqueda de celdas que no tengan nada. O sea, no quiero texto, no quiero formato, sino que esas celdas que se encuentren en blanco. Esto ya se los había explicado de otra forma, cuando hicimos el de celdas en blanco. Pero cuando yo estoy haciendo una búsqueda, así como puedo buscar texto, como puedo buscar formato, como puedo buscar y reemplazar tanto texto como formato, igualmente puedo buscar celdas en blanco, o sea, celdas que no contienen información. Miren, no he colocado nada acá, ni tampoco acá, ya no hay nada. ¿Qué le voy a decir? Buscar todo. Y vean, por favor. Me ha hecho la búsqueda de todas aquellas celdas. Me voy a posicionar acá, miren, ahí está. B10 no tiene nada, B11 no tiene nada, y así me voy a ir para abajo hasta encontrar. Voy a darle control A, ya le dije que hace control A, la selección de todo. Cuando estamos trabajando con esta acción, control A es el que nos ayuda fácilmente a poder seleccionar. ¿Lo puedo hacer con control E? No. ¿Lo puedo hacer con Shift? Sí, lo puede hacer, pero recuérdese, ahí sí tiene que estar desplazándose con su tecla, en este caso el Shift y cursor hacia abajo. Pero control A es el que me facilita realizar esta acción. Voy a cerrar y acá vamos a encontrar otro error. Fíjense, miren. Mi cuadro corresponde desde A1 hasta F20. Ustedes han podido observar cuando me he desplazado hacia abajo. Desde A1 hasta F20. ¿Por qué me está tocando la fila 21? Muchas veces vamos a tener compañeros o personas que nosotros le entregamos nuestro libro, o ellos decidieron que esa información no la necesitaban y no lo van a borrar. Le pueden borrar 3, 4, 5, 6 filas, 1, 2 columnas. Y acá, mire, ¿sí? Yo ahorita hice la acción con, lo que me pregunta ahorita Dona, yo hice la acción con buscar y busqué todas aquellas celdas que están en blanco. Pero yo realicé acá una acción que ustedes no habían visualizado. Yo eliminé la fila 21, donde tenía información. Yo eliminé esa celda, esa fila. Pero para Excel nunca vamos a tener nada oculto. Si a usted le llegaron a eliminar filas, o llega a eliminarle columnas y usted realiza esta acción, se lo va a enseñar Excel. Vean que acá no tendría que estarme seleccionando porque mi cuadro corresponde desde A1 hasta F20. Y todo lo que me ha hecho hasta este momento lo ha hecho solamente dentro de mi cuadro. Acá no me dio formato a más columnas o a las filas. Me lo dio exactamente donde yo coloqué, donde lo que él encontró, porque acuérdense que él está buscando. Pero ¿qué sucede acá? Que yo eliminé, si que ustedes se dan cuenta, una fila antes de entrar a la sesión. Y entonces acá me está demostrando Excel que acá tenía información, que ya no se encuentra. Muy bien, vean por favor. Me está señalizando hasta el error que cometí de la fila que había eliminado. Si yo quisiera colocar un texto acá, voy a colocar, por ejemplo, permítanme que ya quite la acción. Por ejemplo, voy a colocarle a todas esas celdas no valor. Sin realizar la acción que ustedes estamos trabajando ahorita de buscar y reemplazar, ¿cómo hago para que ahorita todo ese texto se coloque en todas esas celdas que tengo seleccionadas? Eso ya lo aprendieron. ¿Cuál es la combinación de teclas? ¿Me dicen, por favor?
¿Cuál es la combinación de tecla que les enseñé para poder colocar ese texto en todas las celdas cuando las tenemos seleccionadas? Ajá. ¿Cuál es? Ajá, respóndanme. ¿Cuál es la combinación que les enseñé para poder colocar el texto en todas las celdas cuando las tengo seleccionadas? Hola, ¿se encuentran ahí? Vamos a ver. Exacto. Yo vengo, presiono Shift Enter. Control Enter es el correcto. Es Control Enter. Ya me estaban confundiendo. Es Control Enter. Esa es la forma para poder hacer. Control Enter. Y tengo todas las celdas ya con el texto que necesito. Ahora bien, mire, Control B. Rápidamente, miren. Control B. Ahora quiero colocarle un formato. Elegir formato de celda. Control B. Y quiero colocarle acá un formato. Es acá. Le voy a colocar en este caso acá a María. ¿Me va a hacer la acción en este momento, sí o no? Respóndanme, por favor, en el chat o pueden activar su micrófono. ¿Lo va a hacer, sí o no? Ajá. ¿Qué creen? ¿Lo va a hacer, sí o no? Estaba buscando la celda en blanco. Hice una acción en este momento. Dice Adonai que no. ¿Y los demás qué dicen? Yo pienso, ingeniera, igual que no, porque... Antes lo tenía en blanco, sin embargo, ahora ya tiene un texto ahí. Exacto. Tienen mucha razón. No lo va a hacer. Porque Excel ahora ya sabe que esas celdas no están en blanco. Aunque yo, es por eso que se los hice con otra acción, para que ustedes miraran que puede llegar a una confusión. Pero Excel no me está encontrando ya celdas en blanco. Hoy le voy a colocar no valor rápidamente. Voy a nuevamente a buscar. Y ahora que quiero reemplazar todo, ahora sí lo va a hacer. Miren. Errores que podemos cometer involuntariamente. Exacto, Catherine, no. Porque primero estaba haciendo una acción, ya después ya no quise reemplazar, sino que quise colocar el texto, le puse en este caso Control Enter para que me colocara el texto en todas esas celdas que tenía seleccionada, pero cuando yo tenía ya la acción acá con Control B, en el cual no tenía nada de texto y quería reemplazar, no tenía nada que reemplazar. Excel automáticamente no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque ahora mis celdas sí tienen información. Mucho cuidado con esos errores que nosotros podemos llegar a cometer. Qué bueno que ustedes se dieron cuenta de la acción que yo había hecho. Y que acá, miren, no lo va a hacer. Muy bien, entonces ya estuvimos viendo cómo cambiar formato, cómo buscar celdas que en este caso están en blanco, que no tienen información y que igual si me han eliminado, ahí me va a aparecer las celdas seleccionadas. Además de eso, le podemos cambiar formato cuando sí corresponde a lo que es un grupo de celdas, a un rango de celdas, que sí contiene la misma acción. Ahora voy a hacer otra búsqueda. Quiero ver, ya quité todo acá, sí. Voy a buscar la palabra aprobado. Dice, no se puede encontrar lo que está buscando. Ahora tiene la opción para obtener información sobre más formas del SAT. Vamos a ver, lo voy a buscar por fila. No. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo acá? Porque si tengo colocada correctamente la palabra, ¿por qué no me la busca? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les viene
que consideren ustedes que por qué no me está buscando si tengo la palabra correcta. Acá lo tengo, hoja. Bueno, le voy a quitar acá. No. Lo voy a volver a colocar. No. ¿Qué creen que está sucediendo? Ajá. ¿Qué creen que está sucediendo? Ahí tengo aprobado. Ahí está la palabra aprobado. Ya busqué y no, no da. ¿Qué creen que está sucediendo? Uh-huh. Lo escucho. ¿Qué creen que está sucediendo acá? Ajá. ¿Qué creen que está sucediendo? Vamos a ver. Dice que no quité el formato anterior. ¿Cómo no? Acá está. No tengo sin formato. Igualmente acá está sin formato. Yo ahora estoy buscando una palabra. Aprobar. Pero yo le doy buscar y no. No me la encuentro. Díganme si existe algo que me está impidiendo buscar esa palabra. Ajá. ¿Alguien más que pueda dar su respuesta? No se preocupen. Recuérdense que acá estamos aprendiendo todos. Uh-huh. ¿Alguien más? Tengo 14 participantes acá. Vamos a ver. Dice que quizá la fila no corresponde a la tabla. Ah, no está seleccionado toda la tabla. Vamos a colocar entonces acá columna. No. Selección no, porque no he seleccionado en ningún momento cuando he hecho la búsqueda. No lo da. Vamos a ver. Ajá, por columna, ahí está. No. No he seleccionado, no necesito seleccionar para hacer. No me da. Entonces, fíjense acá, miren. Me voy a ir para la celda donde tengo aprobar. Y vean, por favor, ahora. Yo tengo dentro de ella una función que es ilógico. Esto que le voy a explicar en ese momento, recuérdelo siempre. Grábeselo en su mente porque estos errores pueden llegar a suceder. Que quiero buscar una palabra de una celda, pero no me da. Y acá no está fallando Excel porque la palabra está correcta. Ahí se encuentra la palabra aprobada. Pero internamente Excel no me está encontrando esa palabra porque es lo que tiene ahí, es una función. Si yo le doy control B, yo acá le estoy diciendo que me busquen fórmulas también. O sea, desde el momento que le estoy diciendo esto, por eso cuando usted abre buscar y reemplazar, es el que le aparece por defecto porque ahí es para todo. Pero aún así no me lo encuentra. Y quiero explicarles por qué. Cuando nosotros tenemos una función, y más esta que es una función lógica, dice la sintaxis de la función sí que yo tengo que igualar, colocar la función, en este caso el rango o exponente al cual yo voy a colocarle lo que es un operador lógico. Y además de eso, yo tengo verdadero y falso. Esa es la sintaxis de esta función. Y porque la sintaxis representa solamente la palabra verdadero y falso, aunque yo tenga la palabra aprobado y reprobado, no me lo va a encontrar. Porque esa es la palabra que yo le digo a Excel que me haga como cambio, pero él, su sintaxis es sí, igual, rango, ya sea en este caso rango o celda,
operador aritmético o función y verdadero y falso. Si yo tengo aprobado y reprobado, no importa, ese es el resultado que yo voy a tener, pero Excel está buscando verdadero y falso. Yo puedo tener sí, no, no le interesa a Excel, él está buscando verdadero y falso. Yo puedo poner acá positivo, negativo, eso es lo que yo quiero que me parezca. Pero la sintaxis, eso no lo olvide. Y si usted cuando se vaya a Excel intermedio, que va a empezar a ver ya funciones, eso es importante reconocer, una sintaxis de una función. Entonces, es por eso que no me lo encuentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Me los voy a llevar nuevamente cuando hicimos el ejercicio del grupo de portapapeles. Y se recuerdan que con ese grupo hicimos pegados especiales. Se recuerdan que en uno de los ejemplos que les enseñé, les decía, pues yo puedo copiar todo, aunque tenga operadores o tenga funciones, pero si yo le doy un pegado de valores, me va a pegar solamente esos valores. Adiós, función o fórmula que se encuentra ahí. Eso mismo le voy a decir ahorita. Quiero buscar la palabra aprobado. No quiero porque en fórmula no se lo va a encontrar, pero en valores sí. Entonces quiere decir que ahora me lo va a encontrar. Voy a hacer más grande esta ventana y vean, miren. Me busca en este caso el nombre, la extensión, en la hoja, la celda, la palabra como valor, pero me está indicando que aquí yo tengo una fórmula. Y entonces me dice, sí, en este caso la misma acción, acá olvídese que Excel está buscando la palabra aprobado o reprobado, está buscando verdadero y falso. Él sabe que cada una de las estaciones que hace con punto y coma lleva a una acción que es verdadera. Punto y coma a otra acción que es falsa. Yo como usuario reconozco que existe la palabra aprobado o reprobado, pero Excel internamente no. Y es por eso que cuando usted lo busca por fórmula no se lo va a encontrar. Pero si usted lo busca por valores, que es como que yo fuera a copiar pegado especial y le diga quiero valores, eso es lo que Excel va a encontrar. Y es por eso que ahora, mire, sí me encuentra la palabra aprobado. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna duda? Fíjense todo lo que hemos hecho con solamente el comando buscar y reemplazar. Fíjense todo lo que podemos hacer. ¿Queda claro? Muy bien, qué bueno, Adonai. Qué bueno que puedan observar todo lo que podemos en este caso trabajar. Muy bien, fíjense, creo que hasta acá he finalizado con todo lo que usted puede trabajar con buscar y reemplazar. En este momento les acabo de enseñar todo lo que podemos hacer con buscar y reemplazar y lo he hecho en una hoja. Ahora voy a trabajar estas mismas acciones de buscar y reemplazar, pero en mi libro completo. Ahora voy a pasar, en este caso, a mi libro, a la hoja de ejercicio 1. Miren, identifiquen ahorita, por favor, rápidamente. Tengo la hoja de ejercicio 1, tengo la hoja de ejercicio 2 y tengo la hoja de ejercicio 3. Miren, igual todo. Acá estoy en la hoja de ejercicio 2 y esta ejercicio 1. Esta es la que estábamos trabajando, donde hicimos todo lo acá. Entonces ahora me voy a ir para la hoja de ejercicio 1. Y voy a comenzar a hacer un cambio. Lo voy a hacer rápidamente porque ya ustedes ya se los expliqué. Control B. Voy a buscar la palabra not. Pero ahora le voy a decir que ya no dentro de la hoja, sino que de mi libro. Voy a volver a colocar acá fórmula, que es el que me indica para todo. Buscarme absolutamente todo. Entonces ahora yo le voy a decir buscar todo. Vean por favor acá, miren. Fíjense. Dice que esa palabra se encuentra siempre el nombre del libro, la extensión, pero ahora dice que se encuentra en la hoja ejercicio 1, que se encuentra en la hoja ejercicio 2. Miren, me voy a trasladar acá, ejercicio 3. Acá está, miren, me estoy yendo, aunque ustedes no lo visualizan, a cada una de las hojas que corresponde a mi libro, porque acá
Ya les expliqué que esta acción es que vínculo. ¿Hacia dónde yo quiero ir? Acá está. Entonces, acá tengo la palabra no. Me voy a ir rápidamente a reemplazar y entonces ahora le voy a decir que lo quiero para not. ¿Qué va a suceder acá? Reemplazar todo. Vea, por favor, ya está. O sea, ya está, Vanessa. Hemos hecho 24 reemplazos. Aceptar. Voy a ir a visualizar rápidamente. Miren, acá. Muy bien, ya nos encuentra not en las tres O. Acá recuérdese que ya había hecho el cambio. No lo va a hacer acá, solamente en estas tres O. Muy bien, voy a hacer otro cambio rápidamente. Voy a eliminar, le voy a decir que quiero formato, elegir en este caso el formato. Oh, muy bien, voy a hacerlo con este. Voy a ir a reemplazar, acá voy a quitar nuevamente. Recuérdense siempre de hacer esta acción. Voy a buscar acá un formato rápidamente. Vamos a ver, coloquemos este. Aceptar. Muy bien, estoy en libro. Vea por favor acá. Reemplazar todo. Ah, muy bien. Vamos a ver. Voy a cerrar. Fíjense por favor, miren. Me voy a ir para ejercicio acá, la hoja de ejercicio 1. Ahí está el cambio. Ejercicio 2, hoja ejercicio 2, cambio 3. Ah, vamos a ver si lo hizo en buscar. Ahí está, miren. Que coincida. Ahí está y ahí está. Vean, por favor. Ahí se encontró ya. Automáticamente, miren, para todo. Muy bien, voy a seguir haciendo cambio. Ya me encuentro en la hoja acá. Control B. Nuevamente, recuérdese de borrar. Y acá nuevamente voy a borrar. Voy a buscar nuevamente otro formato. Le voy a decir acá, elegir el formato, quiero este. Voy a reemplazar por otro. Formato, vamos a darle acá de tramo. Vamos a buscar un color rápido para que se vea bien. Acá y ahora este. Muy bien, le voy a dar acá aceptar. Y entonces le voy a decir, acá está el libro, reemplazar a todo. Ah, muy bien. Voy a cerrar acá y vamos a ver rápidamente acá. Miren, ya me encuentro en la hoja ejercicio 2 y ya me encuentro en la tercera hoja. Ah, voy a ir a buscar. No, me hizo aquí el cambio. Porque este no era el mismo que se encuentra acá, miren. Véanme, por favor, acá no lo hizo, porque este no coincide. Pero los otros tres que tengo acá, o sea, estas tres hojas, sí. Lo está haciendo, miren, para todo, automáticamente. Todo lo que le acabo de enseñar corresponde, ya sea que usted lo quiera trabajar en una hoja o quiera trabajarlo en toda en todo su libro. Automáticamente va a realizar la acción. Miren, para todo. Ahí se encuentra. Ahí se va a encontrar siempre la acción. Excel me lo va a cumplir. Porque si yo busco correctamente de todas las formas que les enseñé, va a poderlo trabajar. ¿Y qué lo invito? A que revise siempre. Mira, yo quiero realizar ahorita una búsqueda. Quiero que me reemplace. Entonces ve. Porque el usuario lo primero que va a decir es cambiarme la palabra aprobado y ponerme mejor verdadero, por ejemplo. Entonces no va. Tenemos que saber qué identificar qué hay dentro de él. Usted ya conoce la cinta de opciones. Ya identifica que cuando yo estoy, tengo una celda, ella me va diciendo qué es lo que he hecho. Igualmente acá, nosotros podemos identificar, miren, nunca se olviden de los indicadores de diálogo, porque en él sí vamos a encontrar cuando hemos hecho acciones que no se encuentran acá a la vista. Pero en efectos, acá vamos a poder visualizar todo lo que tenemos. Automáticamente, para todos.
Y acá rápidamente para los comandos que me hace la selección de lo que yo he trabajado. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? ¿Sí quedó claro lo que acabamos de trabajar? Sí, ingeniera. Todo. Muy bien, ¿ha quedado alguna consulta? Gracias, Jocelyn. Gracias, Lorena. Gracias, Reinaldo. Muy bien, miren. Quiero invitarlos nuevamente, antes que se me olvide. Sí, con gusto, Rebeca. Se queda y con gusto yo la apoyo. Muy bien, entonces, si tienen alguna consulta, con gusto me la pueden hacer. Yo siempre estoy acá para poderlos ayudar. Si usted quiere tener este libro con estos ejercicios que yo hice, con gusto solo me escribe en privado y yo se lo puedo proporcionar. Lo importante es que usted lo tome en práctica. Ya se dieron cuenta en el video que presenta en el aula virtual, lo presentaba de una forma bastante fácil. Ya en este momento ustedes se dan cuenta todo lo que podemos hacer. He tratado siempre de poderles explicar lo mejor posible. Espero que si ustedes se conectan a esta hora es porque les gusta la clase y en este caso pues les gusta seguir aprendiendo un poco más. Nos vamos a quedar entonces hasta acá si no hay ninguna consulta. Este sería el último ejercicio que traía. Tengo pendiente todavía un tema con ustedes. Espero que el día de mañana podamos finalizar con ese tema que quedó pendiente el día de ayer, que es algo extra que le doy a usted. Si todo ha quedado claro, entonces nos vamos a despedir en este momento y nos vemos primero Dios el día de mañana, siempre a las 9. Pasen feliz noche a todos. Feliz noche, José. Gracias, ingeniero, igualmente. Cuídense. Feliz noche, Alicia.